Muchos han sido los engaños generados en el ecosistema de Internet sobre el coronavirus, desde remedios caseros preventivos hasta su creación en laboratorios. Un efecto dominó propiciado por miles de usuarios que comparten noticias falsas a cada minuto en redes sociales. Un fenómeno que solo ha provocado dificultades para acceder a las informaciones verdaderas y estar realmente preparados. ¿Qué papel juega el periodismo científico en estos casos? ¿Cómo desde la comunicación podemos ofrecer herramientas para enfrentar las noticias falsas? Sobre estas y otras cuestiones conversaremos hoy. Vamos a una pausa y en breve recibo en la sala de entrevistas a los invitados de esta mañana. Precisamente hashtag VerificaJT es una de las herramientas creadas por la revista cubana Juventud Técnica para desenmascarar rumores, detectar hechos falsos y exponer la realidad. Y conversamos en los últimos días, hemos visto las noticias falsas sobre el coronavirus y que han sido un punto clave en el trabajo de estos periodistas que recibo en el estudio. Iramis Alonso, directora de la revista Juventud Técnica, y Tony Pradas, ambos especialistas en el periodismo científico, tecnológico y medioambiental. Buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, sobre todo Iramis, una vez más aquí en el espacio. Y el coronavirus, como ya mencionábamos, ha venido Tony e Iramis acompañado también de una campaña de desinformación, pudiéramos decir, ¿no? ¿Qué puede existir detrás de todas estas noticias falsas que se han difundido en varios sitios y compartidas por millones de usuarios en las redes sociales? Uno de los factores que yo creo que contribuyen a este tipo de noticias, en primer lugar, es el desconocimiento. O sea, un suceso nuevo, a pesar de que ha habido otros coronavirus circulando por el mundo y otro tipo de enfermedades. Recuerdo hace no tanto el H1N1, que también fue un... O sea, se habló mucho de él. Realmente el desconocimiento, el no... saber con exactitud los mecanismos con los que funcionan enfermedades, que puede ser, ahora estamos hablando del coronavirus, pero hay otros casos de fake news en las redes sociales vinculados a temas de ciencia. No sé, hace poco fue la contaminación de productos de Arcor, que había unos productos contaminados. Entonces, detrás de eso está el desconocimiento, detrás del desconocimiento, por supuesto, está el miedo, o sea, asociado a la falta de información, está el miedo, y también hay en este panorama mediático que tenemos, el interés de muchas entidades de diferente tipo de ganar likes, de ganar me gusta. Y entonces se usan este tipo de información sobre de acontecimientos sobre los cuales no hay, no está disponible toda la información o es un poco compleja entender la información, pues también se utiliza de manera intencionada para despertar, digamos, una cierta histeria para ganar likes, para ganar me gusta, para influir desde el punto de vista de ganar seguidores y también con intencionalidad política. O sea, el fenómeno de la fake news, que es un fenómeno que no es de ahora, o sea, siempre ha habido el famoso sensacionalismo en la ciencia, de titulares que no se corresponden con lo que realmente está en la información, digamos, con el cambio climático. Ha sido habitual titulares que no están en correspondencia con las informaciones que después se leen, también con intencionalidad, con campañas políticas para crear determinados estados de ánimo y determinados comportamientos en la ciudadanía. En este sentido, ¿qué papel juega, Tony, el periodismo científico en contextos de emergencias como el que vivimos actualmente, teniendo en cuenta la rápida propagación del virus y también de las informaciones sobre la enfermedad que provoca la COVID-19? Sí, bueno, COVID-19, cualquier otra contingencia de tipo médico, de tipo sanitario o de tipo, digamos, que tiene que ver con lo que la ciencia y tecnología puede abordar, explicar. Citaba ella el cambio climático, que es también llevado y traído, y que ha permitido entonces que los fake news aparezcan
proliferen, ¿no? Tiene una responsabilidad cada vez mayor en cuanto tiene la misión de explicar para horadar ese desconocimiento que habla Irami, pero también para que organizando las informaciones que proceden de laboratorios, también de estrategias de organización, pueda conducirse en el conocimiento de las personas, que las personas aprendan y se incorporen en estos procesos de naturalización de la información, porque al final todo lo que ocurre es que se separen dos bandos cualquiera de estas contingencias, en los desinformados y en los informados. Cada vez que prevalece desinformado, viene un caos. Viene un caos entonces en las respuestas y en la cultura en general de las personas. Y ahí es precisamente el punto clave de los periodistas que atienden este sector, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Ahí, Ramis, ¿cómo funcionan las dinámicas de trabajo, por ejemplo, para desarrollar herramientas como #VerificaJT, que ha sido muy efectiva en nuestras redes sociales, y lograr una comunicación certera con el público? Bueno, en estos tiempos de redes sociales y de internet, lo que representa un peligro en tanto las noticias falsas se viralizan con mucha más rapidez, también es una oportunidad. En el caso de VerificaJT, es un pequeño grupo de trabajo, son tres personas fundamentalmente, han sido hasta ahora el creador de la idea, o sea, el promotor de la idea, que es nuestro jefe de redacción Ernesto Guerra, junto con la periodista que atiende los temas de salud pública, porque son de los temas que más hasta ahora hemos verificado, y bueno, en este caso yo también participo en ese equipo directamente, y a partir de los propios lectores que nos dirigen sus dudas con la etiqueta VerificaJT. O sea, al final VerificaJT es una etiqueta para llamar la atención, y se organiza, o sea, alguien nos envía la pregunta o la duda, o nos enseña el sitio donde está circulando una información, y por supuesto si tiene que ver con la temática que nosotros abordamos, porque nosotros, esta no es una herramienta que usamos para cualquier tipo de tema, sino para los temas que nosotros abordamos, pues ahí empezamos en la búsqueda de las fuentes originales. A ver, ¿de dónde surge esta información? Y vamos a buscar a la fuente científica, la verificación y la triangulación de toda la vida en el periodismo. O sea, es una herramienta que ya todos los periodistas tenemos, que es una herramienta habitual, y solo es usar la rapidez que nos para lo que nos ayudan conectados, ¿no? Uh-huh. O sea, es buscar los centros que pueden tener estas informaciones originales, las revistas, las publicaciones científicas donde podemos buscar información, y a partir de ahí elaborar una nota sencilla, pero con todas las fuentes originales, para responder a la pregunta de los lectores. También hemos hecho en alguna ocasión, no se han dirigido directamente a nosotros, sino nosotros hemos identificado un tema que es muy importante, que está circulando en redes, y nosotros hemos decidido, aunque nadie nos los pide, pues sacar una información. Recuerdo un caso hace poco de unos famosos plátanos contaminados con sangre. O sea, era algo muy, era muy obvio que era falso, pero de todas maneras también te da la oportunidad de crear cultura, o sea, de dar información que a lo mejor todas las personas está disponible, pero no fácilmente disponible, y bueno, también nos da una oportunidad de hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es formar cultura científica. En este sentido, también verificar los hechos y poder discernir la verdad en un gran cúmulo de informaciones se vuelve cada vez más un gran reto, donde toda la sociedad tiene parte de responsabilidad, como bien decía Ramis. ¿Qué desafíos persisten entonces, Tony? Me gustaría que me comentes para contribuir a la educación mediática de la población desde las edades tempranas. Bien, interesante tema, porque también creo que los sistemas, en Cuba incluso, ¿no?, los sistemas de educación han ido abandonando la modernidad de los contenidos que van a dar. Uno de ellos es que, digamos, todo el mundo se alfabetiza digitalmente, pero no se enseña una manera de observarlos, como si aprendemos cuando nos dicen cómo se lee un libro o cómo un autor es interesante o no. Bueno, discernir la calidad intelectual de la información que circula en nuevos medios es todo un reto, que puede empezar desde la enseñanza de la ética, porque todo esto tiene también un gran peso en la ética, como sospechar que algo puede hacer daño
en la formación de las personas, ¿no? O en el descubrimiento de qué puede haber detrás. O sea, muchas veces el desconocimiento es que prima, pero se enriquece ese desconocimiento porque hay intencionalidades económicas, por ejemplo. No sé, me ha parecido muy bien que en algunos lugares están estimulando que no se hagan pruebas de coronavirus, de COVID-19, para detectar el COVID-19 innecesariamente, porque la necesidad surge cuando tienes unos síntomas, ¿no? Hacer una prueba significa que también vas a pagar por un servicio que no te es necesario, ¿no? Es un reto muy grande en el que yo creo que participa con gran fuerza el periodismo científico, pero todas las formas de periodismo abordan las temáticas desde sus ángulos, ¿no? Y también los sistemas educacionales, los medios, no solo ya destinados a la información como tal, también los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales que no tienen editores, que no tienen conducción, que tienen una libertad que a veces hace más daño que beneficio. Sobre todo porque en los tiempos actuales cada vez más las jóvenes generaciones se acercan desde las edades tempranas a todos estos contenidos y pueden peligrar por compartirlo, pues, o sea, por difundir más esta información falsa. Irami, me gustaría que también me comentaras acerca de esto. ¿Qué papel esencial tiene la comunicación desde el punto de vista de difundir los hechos verídicos, de también contribuir a la cultura del conocimiento certero, a la verdad, a verificar las informaciones y también contribuir a esa actualización de los modelos de educación en nuestro país? Sí, mira, en la ciencia hay una de las bases de la ciencia es la duda, o sea, la observación, la duda y la verificación, hacernos preguntas. En lo que tú planteabas de cómo podemos contribuir, y es algo que va más allá de los medios, tiene que ver, como bien tú decías, con toda la con todos los procesos de comunicación y, por supuesto, con los procesos educativos. Primero, la duda, o sea, preguntarnos por qué, para qué, cómo, qué es lo que hay detrás. En la enseñanza yo creo que el proceso de debate, de aprender a debatir, de aprender a preguntar y de buscar hasta la última información detrás de cualquier acontecimiento. Por lo tanto, todo, o sea, no solo el periodismo, no solo los periodistas, sino toda la sociedad tiene que tener la capacidad de reaccionar rápido ante una determinada pregunta, ¿verdad? Porque el periodismo tiene una función, pero al final tú le preguntas a alguien, ¿verdad? Como mismo los niños preguntan en una escuela y ahí hay un maestro que debe estar informado y que si no tiene la respuesta, pues tiene que tener el mecanismo para encontrarla rápidamente donde quiera que esté. Yo creo que de lo que se trata es eso, sobre todo de hacernos preguntas y de buscar las fuentes originales, y eso trasciende al periodismo. Eso es un fenómeno, es una responsabilidad de toda la sociedad, de los organismos, de los maestros, o sea, de todas aquellas figuras que tienen una responsabilidad en la educación y en el conocimiento, o sea, en la transmisión. Transmisión es una palabra que no me gusta porque no es exactamente transmitir el conocimiento, sino compartir. O sea, cómo los múltiples saberes, dónde es que están, cómo localizarlos y, por supuesto, compartirlos entre todos. Por ahí yo creo, o sea, para mí el papel fundamental está en la educación, realmente, ¿no? Y al final el periodismo es otro modo de educar también, ¿no? Más macro, digámoslo, de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros una vez más y les adelanto también, por cierto, las felicitaciones por el Día de la Prensa, por ser grandes valientes ya del periodismo científico y representarnos en nuestro país. Gracias de verdad a los dos por aclararnos todos estos hechos y los esperamos seguramente en otros espacios informativos. Esta vez nos hemos acercado al papel del periodismo científico en contextos de emergencia como el que vivimos actualmente con la pandemia de la COVID-19. Cumplir al pie de la letra con las medidas preventivas y verificar la información que consumimos puede ayudarnos a estar mejor preparados ante el coronavirus. Me despido por hoy, nos volvemos a encontrar el próximo jueves como siempre aquí en Conciencia. Gracias y buenos días. Bueno, gracias también para ti, Cristel, y por los invitados que estuvieron con nosotros en este segmento que siempre presentamos cada jueves.